Igual elkarrizketa da, kontu bete da, gintzako egin da. Bai, edatzen, prez. Bueno, ba, netzat atzo, justu, zagiz gabeko zehor dutan, horrena joan klik egin du, eta azkeneko zehi bila diatxiko, jan izkio, bai Josebari eta bai Oier, jagoek horrean eskeritzeko. Eta gira esan da, barroan, izugarrizko posa sentitu dut, zer esan, amartu izko pasatu dira, baina lortu. Ja, ni berando hasi nintzen egia esan, azken txapuan sartu naiz, baina, bueno, uste dut, gorputz eskuntzako irakasle bezala, edo talde edo komunitate bezala, horrelako nota bat lortzea, ez dela ronda txiki. Denok ospatzeko modu postan gaire dago, eta mazik egintate idatziko ez urdura horrekin eta bueno, daukan lanarekin egitea, izan da da, kisto lana, eta ospatzeko. Baina, esan behar dena da, ez dira eta mazik egitea da egitea izan. Kaso, askotan izan dira, iru eta mali. Zer, hasieran, programazioa martxan ez zenean, zoatetik egin hasi ginen, ikusten genuen benetan beharra programazio bateratu bat egitarena. Eta ikusten genuen gabezia handia zegoela, enbat ikastetxetan, ez zegoelako inongo programaziorik, eta esaten duen, ba, nahiz da oinarrizko bat izan, edo bakoitza moldatu eta egokutuko duna, goazen salto egitera. Ez ginen inongo aritu bat, eta bainte ginen uste dut ez garela, bidean guaz beti ikasuan ikasten, baina horretara animatu genuen nuen jendea ez da. Aditua izan gabe, dutatuazen balio praktiketan eta esperientzietan oinarritzera eta programazio bat sortzera. Eta horrek eman zigun aukera, ba, jende desente animatu zen ere individualean, mintegitatikean taldeka ere jendeak aportatu zuen, eta lortu benitun lehenengo eta maizigun ideatiko hori. Zer gertatu zen? Ba, produktu guztia eskuartan genekanean kontratu ginen kohesio eta koherentzi falta nabaria zutela ondote gehiatzen dut. Eta hor, hartunak eta horrek bultzatu zigun, ba, bueno, ba, ekintza motoretan oinarri dutelako zarkapen baten beharra geneuka da programazio batin koherezioa eta koherentzi bat emateko. Eta hor, falta horretan, benetan krisialdi potentea izan zen, baina krisialdi horri esker, alkaldera egiten hasi ginen, programazio bat, zi, koherezio honan nola manteko aukera bilatzen horretan, ba, larra jana jauna topatu genuen. Ordu arte, ni neu behitzat nire maian hitz egiten dut, fraziologiarekin geneukan harremana zen ba, oso maia teorikoa, kasu askotan ba, goi mailako bat, ba, nire egun edoko lanetrako ba, praktika ez zidana lana errazten. Eta darrate, izan zuen, nire ustez, hor izugarrizko laguntza, zepera, aditua izatetik aparte, oso ondo gustatzen zuen teoria eta praktika. Beste jende askokin teoria geratzen ginen bakarri, baina bera gu bezala irakasle zen, eta hor dut, fraseologiari erakutsi zigun nola aplikatu lehen hezkuntzako programazioa egiteko duen. Eta hortikan, ja hasi ginen, ba, bueno, ba, gorputz hezkuntza beste begira batean ikusten. Zango duke, paradigma aldaketa bat izan zela. Eta paradigma aldaketa horretan, ba, suposatu zuen, benetan, jokabide motorretan txertatzea gure begira. Baina hori, Bitor esan dut bezala ere, ikasleak ere oso gaitzen hartuta. Ez bakarrik bere arlo motorari begira, bezik eta arlo kognitibari, emozionalari, afektibari, soziala eta kulturalari ere garrantzia eman ez. Eta hor, hasi ginen, ja programazio hori diseinatzen. Eta karo, nola egin hau, zesaten genuen denbora, nola topatuko du programazioa guztia egiteko. Hortu topatu genuen hor, zirrikitu bat, ba, iradek eskaintzen zuen erredagoen formazioan, ba, pixkarte eskaintzen dira hor material kurrikularak eta hainbat material sortzeko aukera. Ordu hor, normalean, pertsona bakoitzak egiten du bere proiektu bat edo bere ekarpen bat, eta irale, ba, pixkarte euskara gaitasuna ez da, irakasleek laguntzen dire hori bideratzeko. Orduan hor, taldeka apuntatu ginen, formazio horretan, eta, bueno, izan zen, errelarun horretan, iraleko irakasleen artean eta gure artean, elkar egokitze bat. Zegu berez, errelasun formazio bat, ez gine joaten, erabiltzen genuen hori, ba, gure programazioa diseinatzeko, eta erredareun, zer duen, irakasleak ere, moldatu egin bat izan ziren, gure beharretara. Izan zen, ba, elkarren arteko lan oso polit bat. Eta, egia esan da, zaitasunan izan genitun, eta gaur hemen dugu Isabel Arrigain, bera iralen zegoen, gare hartan unia didaktiko hori sortzen hasi ginenean, izugarrizko laguntza eman ziguten, gaiak eta beste irakasle ere. Eta pixka bat,
kohesio hori ere alderdi unitatetik goiera emateko orduan hizkuntza aldetik ere paragrafo bakoitzean zer esaldi nagusi konbertzuen zer lotura egon zuen ikusteko. Eta ordu oin ez dut ikusten ondo bai, baina txalo bat eskatzen nahi zuet era eta krisia edo gure gabezia, no? Ikusten dituzu. Ba, ni azken urteetan epien sartuta asko aldaketa pedagogikoan zeuden ikastetxeen hausnarketan horrekin arduratuta ze ikusten duen urtut eskuntza bizetako bat berriro zokoratuta gelditzen. Eta niri honek adibidez, dominiktan ez dutze honek asko lagundu dit ulertzen dudalako edo, bueno, errasten duelako uste dut ildo metodologiko ezberdinekin bateratzen era erres batetan eta koherentzia hori galdu gabe. Oin ikusten dudana da, bueno, ba, erronka badaukagula hau praktikara eramateko, hobetzeko, eta ba, bakoitzak berea egiteko, unitate didaktiko hauek, eta bizia emateko. Iruitzen zaien abestaletik da, baditugula oztopo pila bat, gorputz eskuntza arloan, berez ba, arloak berak dakartzenak eta hainbat dira. Bai, nendere konektatzen egin gara. Bai. Bai, bueno, ni oztopo hile bintzat, zoritxarrez, aurten dure ikastetxean ere tokatu zedezkit bizitzea. Eta ez dut uste nire kasua ira isolatu adenik. Askotan gertatzen eguna da, hemen izugarrezko familia gara, denok irakasle espezialista garelako, eta hemen sentitzen duzu babesa eta sostenguta apoio bat elkarren artean. Baina egia da, ikastetxetan askotan, ia bakarrik edo bi edo hiru espezialista gaudela elkarren egin. Eta klastro mailan, neko isolatuta edo gaudela. Askotan tokatzen egu, gure programazioa justifikatu beharra. Matematikakoari inork ez dio eskatzen geometria zekak ematen duen. Baina guk, igual, justifikatu behar dugu, zuzendaritzari, ziurgabetasun eremuko, dominioko, jarduera, dominioa didaktikoa, lantzeko orduan, horre benetan, zenolako garrantzen da duan, ikasle baten garapenean. Hori beste arnotan guen, gertatzen. Ba, gertatzen da ere, ordu tegiak, negozatu behar direnean, ikastetxean, karga letiboaren mailan, dakartzen du, ba, baita ere gerra bat, eta hor, arlo instrumental horiek, beti bat, pixo handiagoa, eta gure arloa edo beste batzuk mailako zehazten denetan ere, beti galera izaten dituzte. Ez dela ikusten ikaslearen garapen osoa. Ematen du bakarrik, handi instrumenta dugu bidea lehentan garrantzitua. Eta gero, ba, bueno, esango nuke ere, espazio erabiltzeko orduan ere, ba, batzutan zertatzen da ditugula, ba, gehien bat patioak eta hola komuna ditenean. Eta gero beste gauza bat ere, nire egiten zaidan oso arriskutsua edo garrantzitua, da, gure lan egiteko orduan dugun babes falta. Askotan, prez gaude ikasleekin, ziurgabetasun egingoko ekintza horiek eta egitera, eta hainbat desplazamendu eta egiteko gai gaude, baina benetan ez dakit babes juridiko nahikoa daukagun atzetikan gauzatu bultzatzeko. Eba, istripu baten aurrean, gertatzen denean istripu bat, gertatu daikela futbolean jokatzen ari direnean, beste kasu batzuetan, gertatzen da bizikletan edo aizaren eskalatzen edo beste jarduera bat egiten, eta orduan, benetan sortzen dira arazo handiak eta legalia da horren barruan, ez dakit benetan, eskuntza zailak benetan babesten gaitu, edo alderantziz, dauden ba, babes hori gabe ez da. Eta nik uste horrek eskatuko lukela, ba, gure lan profesional hau, nire batean, babestea. Bai, gainera oso kuriosa da, gain zatuzuna, segura betasun ikurru narena, aurten egon ez behiratzen eskola kirolean eta bai, eskaintzen diren aurren kirolo iturei edo begiratuta, aixialdi oiturei eta kirolo iturei begiratuta, ia zenbat igaroten duten zirgaberatasun ingurutan, eta horreko laro eta magusta, eskaintzen dena eta praktikatzen dutena, izaten da ingurure egon korretan. Orduan, bueno, ikustu, eskola badaukala hor, enorka bat, horri apur bat osatzeko edo konpentsatzeko, eta hor oztopak apetzen maldi baiko guazaila da. Bai, oztopak eta ni aldi betean logikoa dira. Zuzendaritzako jendea askotan dira, aurreko urtetan tutore izan direnak, pasatzen dira zuzendaritzatera, eta hor, izugarrezko beldurra sentitzen dituzte, edo zen girteraen aurrean. Eta hor, eskuntzako jaten direna hau txikiekin, edo zuartatzen zarenan. Baina, gure dana oztopatzeko tesnena dira. Baina, bueno. Eta betik aurrera, zartuzti? Bueno,
Bueno, hemendik aurrera, ez dakit, ni gorputz hezkuntzaren etorkizuna gaurko aretoa ikusita, ez dakit, optimistan, optimistan, ikusten dut, badugula, prestutasuna eta gogoa, ze Gasteizen hori zenean ere, ikusten dut, hane, parlabaz etorri zenean ere, aste arte bat zen, arrazoileko posta ziren, eta ia egun irakasle elkartzeko gai izan ginen. Orduan, ikusten dut jendea badugula jakimina eta gauzak hobetzeko eta bestera batera egiteko gogoa. Orduan, nik uste dut, ba, lortu dugula da, momentuz behintzat Heziberriko kurrikulumean kompetentzia motorra egotea, hori gaur egun lorpen handi bat da. Naiz eta gero kurrikuluma da bitxorra honos asun bezala horrelakoa. Eta nik uste dut hor bai indartu dura indarra, ba, etorkizun batean kurrikulum hori aldatu eta beste eduki bat eta beste kohesio bat ematen. Eta gero, ba, ez daite ere, etorkizun handio da gaula ere, ez pentsatzea bakarrik oin ekintza dominioen arabera kurrikuluma osatu dugulako arazo guztia bukatu dira. Fraziologia motorra, lehen ikuspegia hartu dugu igual, baina horrez du zer nahi gorputz ezkuntzako arazo guztia gainetuk ditugu. Nire bestez, Larrazte Gasteizen esan zuen, eta da, horrekin batera, joan behar du lotuta, kompetentzia dozentzia, irakasle izateko kompetentzia. Eta hor, bai metodologietan, ebalatzen dugun formetan, hor izugarrizko lana egin behar dugu, eta hor, nos prestakuntza bat behar dugu, eta horretarako ba, kontatzen dugu Josebaren laguntza handiarekin, eta prestakuntza nik uste dut norabide horretan joango dela, eta lehen ere esan dugun bezala. Ikasi behar dugu ere, ekintza motor horiek, jarduera motor horiek izango dituzten, eginkizun motor horiek ondo bereizten. Jakin behar dugu noiz den, ekintza bat domini batekoa, zein bestekoa. Jakiteko, benetan barne logika hori ikasle transmititzeko orduan eta helburuen lorpenean errestasuna emateko ikasle. Bai, eta gero, bueno, hau gaur bestean erratian etorrela entzun dute irrati saio baten batek esaten zula problema bat, ez da problema, problema ematen ez duen bitartean. Eta batzutan, publiko bihurtzeak, ba hori da erabakarra, irten bideak edo konponketak etortzeko edo eskatzeko. Zer bestela, ez dago konponketa horien beharrik edo ez da somatzen konponketa horien beharrik. Orduan ikusten dut jarraitzea gorputz hezkuntzako talde bezala, horrelako momentuak aprobetsatzen eta talde bezala, komunidade bezala indarra egiten oso garrantzitsua dela, ba, arlo honen garrantzia eta urraren garapenean izan dezakeen ekarpena bermatzeko. Ni beste etorkizuneko erronka bat ikusten dut, hemen nintzat Euskadi, ikusten dut, oso zatitu da dagoela, alde batetik gan, unibertsitatean egiten dena, unibertsitate mailan hainbat ikerketa eta bultzatzen dira, eta gero guk irakasle bezala eguneroko praktika horretan, ikasle egin ditu praktika horretan, uste dut deskoordinazio izua dagoela. Gaude bi konpartimento estanko, bakoitza beratetik lan egiten, eta hor lana koordinazioa egin behar dut eta badua, etorkizunean gure erronka bat. Eta gero nik uste dut baita ere, gorputz hezkuntzako irakasleak daukagun beste erronka bat da, saiatzea eskolen arteko, arloen arteko sinergiarekin lotu eta era interdisziplinarrean eta beste arloekin batera lan egiteko, ba bueno, hor momentu horretan sartu. Bestela, beti getitzen gara, aparte lan egiten dugu espezialitate bat bezala, eta beste ezjakintasunak ez du laguntzen ez da ere eta bueno, ba, gero betikoa. Tokatu zaigu, arloari, baina hau ni akoratzen naiz, Gasteizen ikasle ginen garaian, hango irakasleak beti esaten zigun. Ez pentsatu, gorputz hezkuntzako irakasle, izango zaretenik, hemendik atera eta bakarrik tituluak ateratzera. Tokatuko zaizue, ikastetxetan arloa defendatzea eta arloaren alde lan asko egitea, eta zoritxarrez, hola esaten ari da. Denbora guztia, urte hauetan, ari gara arloaren garrantzia defendatzen, bai klastroetan, eta bai egiten garen, ez dekintza pila bat da nortik. Artu, norabide horretan jarretu bat dugu da. Bueno, ba, larrazi emango dugu gultzan, hemen dago, etorri da gurutitik, kotxez etorri da bera bakarrik, beste puntatik hiru hartuz, baina gaur, buitaren omar du. Txalo, bera
es que no, no. La verdad es que yo, 20, yo vengo, pero no sabía muy bien a qué venía. Dice, tienes que hablar 5 minutos. Digo, bueno, te he tomado aquí 4 notas y en fin, voy a deciros algo. Pero no creáis, que lo tengo. Bueno, yo estuve en un momento determinado próximo a la revisión de estos documentos, de estas unidades didácticas. Sé que en un momento determinado a lo mejor os hice entrar en crisis, pero era mi papel, era lo que yo pensaba, y la verdad es que desde hace 4 años que estuve por aquí, creo que fue, ahora pues he venido 3 veces más y ha sido un regalo para mí venir aquí, ¿no? Esos cursos que hemos hecho de 14 o 15 horas, intensivos en 3 o 4 días, a mí personalmente me dio una gran satisfacción. A veces lo digo, casi nunca había tenido unos auditorios como los que he tenido aquí, de gente interesada, gente que está en la práctica, gente que no eran novatos en el asunto, que valoraban todo el trabajo que estábamos haciendo, y en el sentido de que realmente podía aportaros cosas, ¿no? Como otras personas me lo han aportado a mí. Entonces yo reconozco y valoro todo este trabajo porque es ímprobo. Yo sé lo que es hacer una unidad didáctica, sé el tiempo que cuesta, las reflexiones que van detrás, las horas que hay ahí metidas, los borradores que van y que vienen, lo que tiras, lo que dejas, todo eso lo sé. Porque he hecho unas cuantas y me resulta pues complejo como a vosotros, ¿no? Entonces, de entrada, quiero felicitaros por todo el trabajo, por la constancia, porque sé que esto no es fácil, que al primer año o al segundo año a lo mejor lo dejarías estar y lo mandarías para hacer puñetas, por el esfuerzo y sobre todo por el trabajo en grupo, que no es nada fácil. O sea, trabajar en grupo supone ceder tu parte, escuchar a los demás, ser crítico con los demás, aceptar las críticas y reajustarse y desequilibrarse y volverse a equilibrar y tirar para adelante. Estas cosas las habréis vivido, ¿no? Pero además de todo esto y sobre todo, lo que tenéis ya es una producción. Y esta producción tiene un valor. Y el valor que, uno de los valores que yo veo es que los primeros enriquecidos sois vosotros, vuestros alumnos, y en segundo lugar, dais la posibilidad a que exista una continuidad en la educación física en los centros. Es decir, que si llega un profesor nuevo, un interino que se acerca a este centro, y hay una programación clara, concisa, concreta, llevada a la práctica con propuestas claras, esta persona lo único que tiene que hacer es entrar allá, cabalgar en esa programación y tirar para adelante. Lo cual facilitamos que en los centros haya una coherencia de la educación física. Después, quería deciros que una cosa es hacer una unidad didáctica y llevarla a la práctica, y otra cosa es ponerla por escrito. Y ponerla por escrito para los maestricos de a pie no nos es nada fácil. Porque, claro, no es lo mismo 4 notas que vas a clase que escribir aquello para que otro lo entienda, y para que más o menos entiendan lo que tú quieres que se entienda. Y si encima le pillas la corrección en Euskadi, pues ya la bomba, ¿no? O sea que, felicidades de nuevo, y me congratulo que hayáis terminado este trabajo y que tenga este valor que va a tener. Respecto a la aproximación praxeológica, sí quería decir 4 o 5 ideas. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Víctor esta mañana, porque como vamos de la misma fuente y nos hemos inspirado del mismo autor y de la misma corriente. Pero quería apuntar 2 o 3 cosas. Para mí, al menos en lo que a mí respecta, el cambio fundamental, el cambio de paradigma de la educación física supuso el entender con profundidad el concepto de conducta motriz. Y una cosa es que te lo expliquen. El otro día estaba hablando con un colega de la Universidad de Huesca, con Javier Zaragoza, y me decía, hostia, pero el año que viene, cuando empiece el curso magisterio, tienes que bajar a darles tú una sesión a los jóvenes, porque yo no termino de hacerles entender lo que es el concepto de conducta motriz. Mira que se lo explico, pero no me entiendo. Y es que una cosa es explicarlo o entenderlo teóricamente, y otra cosa es estar con los muchachos y las muchachas en clase y tener claro qué te guía a ti, cuál es el concepto de educación física que tienes detrás. Porque muchas veces los que hemos bebido de conductismo y todas estas corrientes tendemos rápidamente a irnos por el rendimiento, por la acción, por el comportamiento motor, por la habilidad.
y nuestras intervenciones a veces giran en torno a eso y no somos muy conscientes de lo que eso subyace por debajo. Y el concepto de conducta motriz, si lo tienes muy interiorizado y claro, cuando estás con los alumnos en clase, llevas por ese camino y reconsideras a cada uno con lo que es, con sus capacidades, con las posibilidades que tiene, porque ante todo lo que tú ves allí no es el movimiento, sino ves la persona que se mueve, la persona que está actuando. Y cuando ese concepto de persona que se mueve con una intencionalidad, con un sentido, tú lo tienes claro, te olvidas del número de toques de voleibol que tiene que hacer para probar. O sea, allí lo que ves es aquella persona que está haciendo un progreso, que tiene una finalidad en su, cuando está jugando a bádminton. ¿Por qué? ¿Por qué tocas aquí y no tocas allá? ¿Qué has hecho? ¿Has pensado? ¿Has anticipado? ¿No has anticipado? Hay cantidad de cosas que envuelven la actuación en bádminton. Entonces, para mí, el tema de conducta motriz, que es la persona que actúa globalmente, como ha dicho Víctor esta mañana, a través de un comportamiento motor, esto es fundamental. Y es lo que define actualmente la entidad de la educación física, y la identidad de la educación física, y la pertinencia de la educación física. Y ese es el gran cambio. Hablaba con un compañero de fuera y me estaba comentando que en secundaria esto de la salud les pesa mucho. Tú lo has comentado también, pues es normal, cada uno llevamos nuestro proceso, pero detrás tenemos que tener una visión más holística, más global de la persona, ¿no? Entonces, para mí supuso eso un gran cambio. Y repito, esto no es de la noche a la mañana. Y mira que me lo habían explicado, y que había estado con piel muchas veces. Pero hasta que no estás en el aula, metes la gamba una vez, y otra vez, y otra vez, y dices, joder, ¿qué estoy haciendo aquí? Y entonces te das cuenta y puedes reflexionar sobre ese faro que tienes detrás que te permite ver aquello con mayor amplitud, con mayor globalidad, ¿no? Yo creo que esto es una buena cuestión, una buena cosa para nuestros alumnos, porque se les considera globalmente. Otro concepto importante que nos ha aportado la parapsicología creo que es el concepto de acción motriz. El concepto de acción motriz que va muy ligado al concepto de lógica interna. Cuando vas a hacer análisis de las acciones motrices y utiliza cuatro elementos para analizarlas, que son el espacio, el tiempo, los materiales y la relación con los demás, y a partir de ahí puede vislumbrar que no es lo mismo una acción que otra, porque hay diferencias en estos cuatro aspectos, y él, de todos esos cuatro aspectos, retiene solamente tres elementos para configurar su clasificación, que es la incertidumbre o no del medio externo. Si existe adversario o no, y si existe compañero o no, retiene esos, y no me preguntéis por qué, porque podría haber retenido los materiales o retenido ciertos elementos del tiempo. Y hubo autores españoles como Domingo Blázquez que en su momento metieron más cosas para esa clasificación. Él retiene esos, y esta clasificación viene de los años 70 ya, ¿eh? O sea, cuando llega aquí llega a los años 70. Entonces él establece ocho categorías y le añade el tema de la expresión porque no le encajaba la clasificación. El otro día cuando estuvimos en Vitoria y nos explicaba a los niños, pues hablaba del mundo de lo artístico expresivo como un mundo aparte, como un mundo en que la motricidad no tiene una funcionalidad concreta, sino que la motricidad está al servicio de lo poético, de lo expresivo, decía, de la comunicación de lo poético que puede entrañar el movimiento, y ahí hablamos de danza, hablamos de toda una serie de cosas, y la simbolización y todo este tipo de cosas. Entonces, él hace este análisis de las acciones motrices, se queda con unos parámetros para poder clasificar, y esta clasificación es la que nos llega desde hace mucho tiempo. Pero paralelamente construye en su léxico el concepto de dominio de acción motriz. Y en los dominios de acción motriz tú puedes agrupar esos dominios. De tal manera que lo que hemos hecho es todo el dominio del medio natural, sea con compañeros, sin compañeros, con adversarios, sin adversarios, que eran cuatro categorías, las hemos agrupado en uno. ¿Por qué? Porque en la escuela todo eso se trata básicamente con un tipo de actuaciones o de acciones o de actividades que no son muy limitadas y no nos permiten andar ahí categorizando en tantas clases. De hecho, yo cuando tuve que hacer el currículo de Aragón, en el año 2003-2004, se lo mandé y hablé con él por teléfono, después y me dice, Alfredo, solo has puesto seis dominios.
tenías que haber puesto los 8 más 1, los 10, estamos en la escuela. No tiene sentido meter 8 dominios en la escuela, ¿vale? Y de hecho, por ejemplo, en Francia ahora tienen 4 dominios, no tienen 6, ¿vale? Y como has dicho, en España en el currículo oficial salen 5, ¿no? Bueno, son formas de agrupar, de acuerdo con las necesidades que cada uno tiene y de acuerdo con los intereses que cada uno tiene. Entonces, los dominios de acción motriz, ¿a mí para qué me sirvieron en la escuela? Pues para compensar mi programación, evidentemente. Si yo sé que estoy, básicamente, como decíais esta mañana, trabajando el dominio 1 y el dominio 4, o sea, el dominio individual y con un medio cierre, y el dominio 4 de cooperación-oposición, que es lo que más básicamente hemos trabajado a lo largo de la escolaridad durante muchos años, y yo me doy cuenta que del medio natural no estoy haciendo nada, o que de uno contra uno no estoy haciendo nada, o que de expresión lo tengo muy cojo, esto me permite que al año siguiente yo reajuste mi programación si quiero que sea una programación compensada, ¿no? Y de hecho yo creo que lo conseguí bastante. En los cursos os presentaba algún cuadro en el que veía la evolución de mis programaciones a lo largo de los años, porque yo lo que hacía cada día, después de dar una clase con cuarto de primaria, me apuntaba cuánto rato de la clase habíamos estado en dominio 1, en 2, en 3, en 4, o lo que fuera, ¿no? Y a partir de ahí, que era muy sencillo hacerlo, veías todo lo que habías hecho durante un año, con lo cual podías sacar matemáticamente un poco dónde cojeaban tus dominios o dónde tú te estabas pasando. Y esto permitía hacer una programación muy compensada y constatar carencias y permite organizar la educación física, que es de lo que habéis hecho vosotros al elaborar estas unidades clasificadas por año. ¿Y con esto ya está la educación física? Uno se pregunta. Pues no. Detrás hay unas actividades, pero esas actividades, el baloncesto, el balonmano, tienen que pasar a la escuela y no pueden tratarse de la misma manera que el club de baloncesto, sino que el baloncesto en la escuela tiene que tratarse de otra manera porque pretende la escuela otros objetivos que el club de baloncesto. Y eso ha de quedar bien explícito. Y si eso está claro, la metodología, la forma de cómo abordar eso en la escuela, cambia totalmente la forma de cómo lo aborda el club. No tiene nada que ver. Entonces, ahí ya no entra la persona. Y esta es la pregunta que le hice a Pedro también. Cuando le hablaba yo de la competencia docente. ¿Dónde está la competencia docente? La competencia docente, claro que está en programar, claro que está en tener las unidades didácticas, pero ya tenemos las unidades didácticas, ya tenemos la programación. Mañana tienes que ir a la escuela, mañana tienes que ir a la aula. ¿Y qué? Y seguramente tú harás con aquella unidad didáctica, con la misma programación, algo distinto a lo que haces tú y algo distinto a lo que haces tú. Y ahí está el arte de enseñar, la cosa humana de la enseñanza, ¿no? Entonces, la función del profesor puede ser, los praxeólogos, muchos de ellos creen que metiendo el juego de los tres campos ya es educativo aquello. Y se ponen como a esperar o a anotar cosas, pero no dirigen el juego, cosa que me parece muy bien, pero es una opción. Pero a veces nosotros, en según qué actividades, tenemos que estirar de los alumnos. ¿Y cómo estiro yo de los alumnos? Los paro, como decías, en una breve pausa, ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué lo hacéis así y no así? ¿Dónde queréis ir a parar? Oye, he visto que tú eras capaz de conseguir no sé qué cosas. ¿Cómo lo has hecho? Y a partir de aquí, estirando, que es sabiendo preguntar y llevándolo y dirigiendo la clase hacia donde tú quieres llevarlos, que es, en mi caso era, al aprendizaje de aprendizajes, si se puede entender así, a conseguir aprendizajes, yo los voy llevando. Y eso significa ser competente docentemente. Eso es saber conducir una sesión, es saber preguntar, es sistematizar los aprendizajes. Y esto requiere conocer bien las actividades por dentro. Si yo no sé las danzas colectivas y la estructura que funciona en las danzas colectivas, el curso que hicimos hace poco por aquí, yo meramente podré hacer algo el primer año. Pero igual el segundo año hago ya más cosas. Pero en el momento que yo tenga la estructura de cómo funciona eso, y cómo en un ciclo lo puedo encarrilar de una manera, en el siguiente de otra, en el siguiente de otra, o sea, yo tengo unas herramientas brutales. Imaginaos a mí haciendo gimnasia rítmica primero, con niños de quinto de primaria o de cuarto de primaria. Yo ni pajolera idea de gimnasia rítmica, ni había hecho en mi vida, pero creía que lo tenía que hacer. Me busco la vida. Me busco a dos alumnas del INEF de Huesca, que contacto con ellos a través de Irma,
y me dice que te las mando en el coche de línea. Vienen en el coche de línea, se visten, se ponen guapas, salen allá delante de los críos y se hacen sus ejercicios. Elemento motivacional total. Para ellas, para ellos y para mí. Grabamos los vídeos de todo lo que hicieron. ¿Qué se puede hacer con el agua? Pues esto, lo otro, más allá. Esos vídeos, en clase yo llevo al proyector todos los días para ver qué es lo... Porque yo no... ¿No? Al final tenían que hacer una producción. O sea, el primer año lo salvé como pude, el segundo año ya iba mejor, y el otro año iba mejor. Hay que conocer las actividades por dentro. Hay que saber los deportes colectivos por dentro cómo funcionan. ¿Dónde están los problemas en voleibol? ¿Pero dónde están los problemas en resistencia, en carrera de larga duración? ¿Qué es lo que quiero conseguir con carrera de larga duración con un crío de segundo de primaria? Y eso estará en estas unidades. Y luego hay que saber eso, llevarlo a la práctica y conducirlo. ¿Vale? Y ahí es donde uno se la juega. Y por último quería decir dos cosas. Una frase que a mí me gustó mucho y que la leí en un artículo de Michel Delaunay. Michel Delaunay es un seguidor de pie, que ya está jubilado también, y que estuvo muchos años en Nantes a cargo de la inspección de academia. La inspección de academia se llama como la Inspección Regional de Educación Física, o sea, el COPE de la Educación Física de Nantes y todos los departamentos que están alrededor. Y este señor vino a Jaca, vino en el año 2002 en un congreso que hicimos en Jaca. Y contó una anécdota, paréntesis, no la vais a contar, pero... En aquel congreso se presenta el currículo aragonés de educación física basado en la LOPSE. Un currículo que tenía los bloques de contenido de la LOPSE. Y cuando aquel señor de aquello me dice así por lo bajito, Alfredo, esto es tercermundista. Y casualmente lo oyó la asesora de formación que estaba al lado. Y luego comimos juntos los cuatro. Ellos y otros esos que había allá. Y a partir de ahí es cuando me encargan a mí el currículo de educación física de Aragón. Si este señor no hubiera estado. Entonces este señor dice lo siguiente. La fuerza de otras disciplinas reside en la magnífica distribución de saberes a lo largo del continuo evolutivo, del continuo educativo. O sea, las matemáticas lo tienen claro. Trigonometría, álgebra, ¿vale? Nosotros no lo teníamos claro. Ahora tenemos un soporte que nos permite estructurar. Ellos lo tienen estructurado. Y su debilidad en la falta de vida, en la implicación de sus alumnos. Y sigue diciendo, su debilidad es la fuerza de la educación física. En nuestra identificación de contenidos y competencias, hacer adquirir a los alumnos reside el eslabón débil de nuestra profesión. Pero yo creo que con vuestra aportación y con este concepto de estructura de la educación física de los dominios de acción, creo que ese es la bondadil que está bastante elevado. Ya. Gracias.
parte hartutu zuen guztiok bezetez urbildu, eta ingo dugu arrazi kolektiboa. Hemen programazioan parte hartu duzu guztiak azkene urtetan, eta horrela, kampanio.